Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas, todos y todas a este taller, Signos de los Tiempos, este webinar, que juntos vamos a explorar cómo la Iglesia está respondiendo y cómo la Iglesia debe responder a los cambios sociales que nos impactan, que impactan a nuestro pueblo hoy en día, como la persecución, como la movilización humana y como la pobreza post-pandemia. Yo soy la decana académica del Centro Latino del Seminario Teológico Fuller y somos copatrocinadores de este evento. Nosotros ofrecemos una educación teológica de calidad en comunidad global para una transformación integral local y estamos muy, muy contentos es participar, patronizar este webinar. Ahora voy a dar la palabra al obispo, el obispo Benjamín de la Iglesia de Dios de la Profecía, Benjamín Feliz. Él es el obispo de México, de Caribe y de Centroamérica, y él va a dirigir nuestra sesión esta mañana en el nombre del señor la palabra usted hermano muchas gracias doctora y muchas gracias por la invitación a ser parte de este gran encuentro que tenemos a través de la tecnología y es un, un panel de lujo diría yo con grandes exponentes de todas las áreas de la vida de la iglesia y del reino de dios Así que vamos a ser muy bendecidos en este día y queremos orar. Queremos comenzar orando al Señor para que Él nos dirija y que Él use cada uno de los exponentes para ser de bendición a todos aquellos que se están conectando en esta hora. Señor de la misión, Señor creador de todo lo que existe, te damos gracias por considerarnos, por llamarnos a la misión, por incluirnos, aun cuando no lo merecemos. Gracias, Señor, por llamarnos a ser agentes reconciliadores, por llamarnos e incluirnos, Señor, a participar en lo que tú estás haciendo. Te pido por cada uno de los oradores. Úsalos para tu gloria, Señor, como vasos de honra. Úsalos para la edificación de cada uno de los que están conectados y que podamos ser bendecidos, pero más que bendecidos, que seamos desafiados, que nos podamos enfocar en tu misión, unirnos a ella y seguirte, seguir tus directrices. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un grupo de personas muy calificadas y dotadas a quien Dios está usando alrededor del mundo en diferentes áreas. Y tenemos al doctor Oscar García Johnson, <coughs> seminario Fuller, profesor de teología y de estudios. Latinos. Tenemos la doctora Maribel Zacapa, pastora y también directora de seminario. Tenemos a María Alejandra Andrade, que es de Tier Fund y de los movimientos migratorios. También tenemos al doctor Harold Segura, de Visión Mundial, quienes estarán participando en este diálogo. A manera de introducción, quiero dejarlos con una definición que estoy trabajando de lo que es la misión de Dios. Eh, no está terminada, pero es algo que estoy desarrollando para un sermón que estaré predicando pronto, donde estaremos hablando de la misión de Dios y cómo podemos entretejer. Todo lo que vamos a hablar. La misión de Dios, a mi entender, es toda actividad de Dios en el mundo, sin falsas dicotomías entre lo religioso o espiritual y lo secular, que incluye todas las dimensiones de la vida humana, en la que un Dios de amor creador, va en pos de su creación para mostrar su amor, su salvación en el término más amplio y más integral y redimir, restaurar y rescatar todo aquello que se ha distorsionado en su creación hasta lograr el shalom en el mundo, o sea, la paz como resultado de la presencia de la justicia. Para mí, esa es mi definición de trabajo de lo que es la misión. Y me gustaría que todo lo que vayamos a hablar esté envuelto en cómo la iglesia, eh, que es la primera pregunta, eh, ¿Cuáles son los signos, las señales de los tiempos? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo la iglesia está respondiendo en el área de la política, la voz profética, la economía, el medio ambiente, calentamiento global, de sobre, deforestación, inmigración? Todas, todas las áreas de la vida humana. En el cosmos, porque para mí la misión es integral. La misión lo envuelve todo. Dios lo envuelve todo. Vamos a comenzar con el doctor Oscar García Johnson. Adelante, doctor. Muchas gracias, eh, querido hermano y obispo, y a todos los que nos están viendo. Eh, como tenemos escasos minutos, vamos a tratar de ir al. Al punto. Eh, también tendré que salir por un instante, pero regreso. Eh, y entonces quiero ir al, a lo que es la pregunta. Eh, y me voy a tomar la libertad de, eh, de, de tratar de contestar la pregunta, pero en tiempo pasado, porque creo que, por lo menos para mí, para contestar la pregunta hoy, es importante contestar la, la pregunta. En el contexto donde se origina la iglesia y la fe. Entonces, ¿cómo es que nuestras, eh, nuestras ancestros, las iglesias del primer siglo, precisamente discernían los signos de los tiempos, respondían a los retos que tenían, y solamente después es que yeah, puedo eh, tratar de, de ver cómo es que nosotros estamos siguiendo o descontinuando esas tradiciones que ellos tienen? Entonces, para eso. En el tiempo que tenemos, se, se me hace muy difícil, pero voy a presentarles una gráfica y desde ahí voy a tratar de elaborar y después podemos platicar más adelante para, para entender bien ciertos contextos. Así que si me permiten a compartir, voy a compartir algo y eh, me dicen si lo están pudiendo ver. Si lo están pudiendo ver, quiero comenzar con un texto muy rápido. Este texto para mí es un texto que nos orienta porque. El, los signos de los tiempos no es algo que nosotros encontramos en ningún libro, no es algo que nosotros encontramos en ninguna forma, es un proceso de discernimiento junto con el Espíritu y en el Espíritu. Sin Él es imposible discernir los tiempos. Eh, y este es un texto que nos ayuda a entender cómo es que trabaja el Espíritu con nosotros. Eh, Hechos 6 dice, luego Pablo y Sila viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les, da, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia en Asia en ese tiempo. Noten ustedes la construcción y las palabras. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba ven aquí a Macedonia y Edun ayúdanos entonces pasa al plural decidimos todo un proceso comunitario salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar las buenas nuevas ahí entonces aquí hay un paradigma que es importante que yo llamo la redirección del Espíritu nosotros nos gustan los sí de Dios eh, hacer planes y que Dios los bendiga pero aquí tenemos un paradigma donde nosotros hacemos tentativas y más bien es el no lo que encontramos entonces tenemos que aprender a trabajar con el no de Dios el por este rumbo no y eso es tan válido como lo otro entonces permítanme ir ahora a una a, a la gráfica eh, cuando nosotros pensamos de la iglesia del nuevo testamento algunas personas algunos de nosotros yo al principio pensaba en que había una iglesia pero la verdad, nunca ha habido una iglesia. Siempre ha habido una variedad de iglesias. Una cantidad de de iglesias. Entonces no podemos hablar de una iglesia. la iglesia de Gálata las iglesias de Éfeso, la iglesia de Roma, las iglesias de Asia Menor, uh, la, la, la iglesia de Macedonia. O sea, son muchas clases de iglesias. Y esas iglesias estaban constituidas por diferentes tipos de poblaciones, de comunidades. Algunas vivían dentro de lo que podríamos llamar las zonas más urbanas o urbanizadas, metropolitanas, si podemos utilizar ese nombre, y otras fuera. Por ejemplo, habían diversas expresiones del judaísmo dentro y fuera de Palestina, que pasaron a ser parte de la iglesia. Habían muchas filosofías y religiones mediterráneas en aquella época, que fueron aceptando lo que es la fe cristiana y mixturándola, o sea, haciéndola como que... Sigo la religión, pero sigo la fe cristiana. Eso fue un problema para más adelante. Había, acuérdense ustedes, el movimiento mesiánico de Jesús de Nazaret antes. O sea, a Jesús lo siguió mucha gente. Mucha gente antes de, eh, de que Jesús resucitara. Y ese grupo lo consideraba que eran los verdaderos seguidores de Jesús porque ellos lo conocieron antes, desde el principio. Y de ahí están los otros, las comunidades mesiánicas del Espíritu que ya están constituidas de, de lo que se conoce como los gentiles, y los judíos después de que Jesucristo ha resucitado, Pablo mismo dice, yo, yo soy como un abortivo, todo eso constituyeron las, las diferentes iglesias eh, del primer siglo, usted se imagina eh, la diversidad y los retos que existían, y, y si esto fuera poco, todo es, todas estas iglesias surgen en un contexto muy particular, dominado por una por una fuerza eh, que nosotros conocemos hoy como el Imperio Romano. Y este Imperio Romano, que pues, está considerado con ese contexto, ¿verdad? lo pusimos en ese circulito como para poderle dar cierto sentido, tenía ciertas demandas, imponía ciertas demandas a toda la población por, para poder ejercer lo que se conocía en la Pax Romana. Y aquí viene una de las, ya las iglesias constituidas por una cantidad de personas con una variedad grande. Eh, empiezan a haber ciertos eh, retos, retos que van a afectar a la iglesia de adentro, pero que vienen también desde fuera. Y estos son los retos de la imperialidad y la colonialidad romana, la pax romana, que exigía obediencia política. No voy a profundizar en esto, pero esa obediencia política se daba en base a la violencia. Cuando Jesús dice, mi pasos dejo, mi pasos doy, no como el mundo está refiriéndose precisamente a esta eh, Pax Romana. Eh, está el asunto de la helenización, que es la asimilación cultural fuerte, lo que nosotros llamamos greco-romano, esa cultura greco-romana, y es el sentido de que hay una cultura que es la ejemplar, que produce individuos ejemplares y que todos los demás están categorizados por debajo de esto. Eso es lo que podríamos llamar una obediencia cultural. Por ejemplo, el centro de Atenas... Era el centro del conocimiento. Eran donde los dioses nacían, nacían las, las, las ideologías. Eh, y esto va a ser confrontado por la iglesia más adelante. Esclavitud era el sistema de obediencia socioeconómica que mantenía por completo vigente. Eh, cre creaba, creaba grandes, grandes diferencias entre los grandes y los pequeños. Estoy utilizando lenguaje bíblico aquí. Grandes y pequeños. Grandes terratenientes y grandes eh, 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 esclavizantes, y aquellos que eran pequeños y trabajaban en los subestratos. Hay una pirámide. Y por último, el culto al emperador, que era una obediencia patriótica. No nos equivoquemos que era un, a un individuo que estaban adorando. No, estaban adorando claramente el emperador, el pater, el paternoster, era el, el que representaba al imperio y era el que. Eh, se le veía la obediencia patriótica y aquí es donde surge lo que podríamos llamar un nacionalismo patriarcal, porque el pater, lo que nosotros llamamos patria, la palabra patria significa tierra de los padres, entonces hay un patriarcado fuerte. Entonces, ¿cómo responde la iglesia ante esta realidad? Por ejemplo, para la Pax Romana, la iglesia responde con una paz de servicio y de sacrificio. Mi paso os dejo, mi paso os doy. En vez de ser una paz violenta, va a ser un shalom, una irene, pero no en términos de ganancia de guerra, sino en términos de un sacrificio modelado por Jesús. Eh, Filipenses capítulo 4. Al asunto de la obediencia cultural, el centro de Atenas, ¿cómo responde la fe cristiana del primer siglo? Empieza a hablar de los márgenes de Jerusalén. ¿Dónde muere Jesús? fuera de la puerta de Jerusalén. Ahí es donde está la salvación, donde están los vulnerables, donde está los despreciados. Desde ese margen de sur, Jerusalén es que viene la salvación, no desde el del centro del conocimiento. La esclavitud, ese sistema socioeconómico, eh, ¿cómo responde la iglesia? Bueno, hay un énfasis, hay una reversión, una inversión del orden social. Los grandes van a ser los más pequeños, Jesucristo mismo lo va a decir. El que quiere ser el mayor que sirva. Entonces empieza a revertirse el orden y empieza a ver ese cambio. La iglesia se convierte en ese espacio donde, donde parece que las cosas están al revés del imperio. Y por último, el culto al emperador, la obediencia patriótica, el nacionalismo patriarcal versus, eh, eh, va, a ser, va a ser contrastado con el concepto paulino de la nueva creación. De dos pueblos, esos dos pueblos no son dos pueblos, son muchos pueblos, nace un pueblo. Nace ese pueblo que, eh, que sobrepasa todos los pueblos. Ya está seminalmente, pero desde ahí, desde ese ombligo, desde ese, desde ese vientre, nace una nueva creación donde no es una nacionalidad, donde no es una cultura, donde no es una raza. Y esta nueva creación vemos un orden completamente también eh, social, político, económico, completamente diferente, donde no hay hombre ni mujer, no hay siervo ni rico, donde los eunucos. Interesante, esos que no encajan ni en el hombre ni en la mujer van a tener una parte, eh, los eunucos eh, de, de, de la fe. Entonces hay toda una serie de respuestas que se dan. La pregunta que nos encaja a nosotros es: ¿cómo es que nosotros reaccionamos ante, ante esa eh, verdad, eh, ante, esa, ante este escenario que está aquí? Y yo solo lo voy a dejar con otra gráfica. Eh, y esta es una gráfica más bien de lo que yo considero el desarrollo de la fe en América Latina desde 1492. As, no, voy a, no voy a hacer más que actualizar los ciertos datos aquí. Por ejemplo, allá habían muchas expresiones, hoy hay miles de expresiones cristianas, miles y miles y miles de expresiones cristianas en el contexto de hoy. Filosofías y religiones, ahora no estamos hablando solo, solamente de filosofías y religiones del, del, del Mediterráneo. Eh, de las religiones. Estamos hablando de todas las religiones del mundo. O sea, hemos sido mundializados. Eh, las iglesias históricas y, y las iglesias eh, que tienen que ver con la reforma y contrarreforma solo hice un dato rapidito, aquí en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, no por ser estadounidense, pero solo por aquí en Estados Unidos, Ahí se registran se registra alrededor de 300 diferentes denominaciones protestantes, eh, de las cuales... Uh, hay alrededor de, se registran alrededor de 300.000 iglesias. Cada una de estas tiene creencias. Tiene, tiene maneras de pensar y de interpretar. Ni todas parecidas. Entonces ya se pueden imaginar lo que está pasando aquí. Y por último también podemos hablar de los ministerios neopentecostales, lo que se conocen en las los, la remisión carismática, y por remisión estamos hablando de misiones nuevas que surgen con, con el sentido carismático y de lo que se conoce como la post-reforma. Entonces, esto genera una serie también de, de diversidades, eh, y cómo es que nosotros, después de 20 siglos, no, desde 16 siglos hasta 20 siglos, hemos creado ciertos patrones, lo que yo llamo paradigmas antitransformadores de la iglesia. Eh, y cuando yo pienso en qué nos caracteriza, yo pienso en un profundo dogmatismo, uh, donde la, la doctrina borra las diferencias, o sea, esto es muy, muy fuerte en, en, en mucho del el grueso de, nuestro, de nuestras iglesias. Hay una especie de dogmatismo, yo le llamo antibiótico, y por antibiótico estoy hablándole antivida. O sea, nos enfocamos en el, en, el, en, el, en el concepto de antibiótico donde matamos toda bacteria. Y eso es todo, es nuestra comida. Nadie puede vivir en puros antibióticos. Yo estoy abogando por una por una doctrina probiótica, pero bueno, es otra historia eso. Se borran las diferencias. No podemos habitar con las diferencias. El asunto es convertirnos a la misma doctrina todos y entonces así eh, mejoramos. Claramente ese es un problema. No lo veo en el primer siglo. El liderazgo caudillista es otra característica que yo miro muy fuerte. Eh, donde eh, se sirve es mandando, no se sirve obedeciendo. Como dicen algunos, eh, un servicio, un, ser, un, un liderazgo, un liderazgo de siervo a la Filipenses capítulo 2, es un servicio de mandato que sustituye lo que es el dictador, el colonialismo y todo lo demás. Hay un segregacionismo eclesial donde la convivencia es desintegral, o sea, desgraciadamente hemos, por todo lo que hemos hablado, hemos desintegrado a la persona del mundo a la persona al individuo de la iglesia al individuo de la sociedad al individuo de la política no hay más que hacer el objetivo es como apartarse y crear un lo que lo que llamo el último lado aquí a, a mi a mi izquierda a derecha este una una predicación dosmundista donde por un lado tenemos el templo el culto y ese es el mundo que vale y por fuera tenemos ese otro mundo que lo interpretamos como algo malo que hay que que va a pasar, que va a venir Cristo y va a ser destruido. Entonces, lo, lo, quiero, lo quiero dejar ahí. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias ni todos los ministerios están eh, capturados por esto, pero lo que sí digo es que esto es muy fuerte. Son eh, cromosomas que, desgraciadamente, surgen a partir de 1492 y se vienen generando por las diferentes capas de tradiciones que tenemos: un catolicismo ibérico altamente violento, un protestantismo dispensacionalista, eh, a, altamente separatista, y una serie de ambiciones propias que eh, no tienen una formación teológica que puede unir el pasado con el presente, y por lo tanto no pueden responder a los asuntos como la tierra, el desplazamiento, el calentamiento global, el, el, las diferentes retos de, de género y, y, de, eh, y de sexualidad, eh, y los diferentes problemas de la tecnología, de la de la inteligencia artificial y todas las demás cosas. Lo dejo ahí y uh, después platicamos. Bueno, bueno. Yo creo que para comenzar tenemos una sobredosis de, de porque con cualquiera de los puntos que inyectaste, eh, nos podemos pasar un año. Y no lo cubrimos, no le rascamos la superficie. Pero qué bueno como como asentar las bases para para lo que vamos a conversar. Y, y yo pensaba en lo que tú hablabas y, y en mi introducción alguien leyó las notas de alguien. Así que, este porque vino, vienes exactamente por donde fue mi oración y donde eh, traté de dar mi definición de misión. Qué bueno, qué bueno, bueno, tenemos mucho para hablar. La doctora Maribel Zacapa, eh, edificando sobre lo que Oscar nos acaba de, de poner en la mesa. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son los signos? ¿Cómo está esta o las, eh, las versiones de iglesia eh, que usted está familiarizada ¿Cómo usted interpreta lo que está pasando a la luz de las señales? ¿Y cómo estamos respondiendo a estas señales, la iglesia? Adelante, doctora Sacaba. Uh, muchas gracias, eh, obispo Benjamín Feliz. Un saludo a mis compañeros, colegas y todos los que están conectados con esta muy interesantísima conversación que tiene que ver con nosotros, con la iglesia de hoy. Excelente la base eh, que pone el doctor eh, Johnson eh, con respecto a dar una, una vista retrospectiva a la iglesia del primer siglo. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Eh, pienso en los procesos, procesos históricos que creo van anticipando grandes oportunidades para la iglesia hoy en Latinoamérica, en Estados Unidos. Pienso que es un lugar donde Dios actúa y lo hemos visto a través de la historia, en el devenir de la historia, en el desarrollo de todos estos siglos. Hemos podido observar en alguna forma el mover de Dios y lo miramos hoy también el mover de Dios creo que el devenir humano y social debe de entenderse como ese lugar ese lugar teológico el lugar donde Dios está actuando y en muchas ocasiones creo yo como iglesia no nos damos cuenta de que Dios está haciendo es interesante que muchas veces usamos el vocabulario Dios va a hacer, Dios hará, siempre como que Él está esperando mañana para hacer, cuando Dios ya está haciendo, Dios está actuando. Pienso que las necesidades o las aspiraciones de la humanidad presente en el cual estamos viviendo y ministrando, eh, en estos signos debe de ser comprendida a la luz de los signos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo está expresando su señorío a través de determinados acontecimientos que estamos nosotros viendo, estamos observando actualmente, por ejemplo, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo. Y esto, por supuesto, los convierte en signos del reino, ese reino que ya vino. El reino que ya vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en, en el mensaje, en las acciones, en el hacer de Jesús, pero que podríamos decir todavía no llegará a su plenitud, tenemos que esperar, solo lo hará en ese tiempo final. Viene a mi mente y creo que vale la pena eh, entrar a este texto bíblico, hay una escritura en la cual considero yo que podría ser pertinente para este tema que estamos tratando en esta mañana. Y este se encuentra en Mateo, capítulo 16, el verso 1 al verso 3. La escritura dice, se acercaron los fariseos y saduceos y para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrase una señal del cielo, mas él le respondió, al atardecer decís... Va a ser buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego y a la mañana hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales ¿verdad? o los signos de los tiempos. Creo y reitero que el discernir es tarea nuestra. Y esto solo acontece, y aquí me uno a, la, a lo que mencionó tanto el obispo Benjamín al principio y la mención también que hace el doctor eh, Johnson, solamente a través del Espíritu Santo, porque es el que nos permite, es el que permite descubrir, entender la pasión de Dios en este presente tiempo que la iglesia está ministrando. Así que nosotros tenemos entonces que eh, reflexionar: una, en lo que Dios ya está haciendo. Dos, cómo nos unimos a ese, a ese hacer con Dios. Y tercero, ser intérpretes del tiempo que se está viniendo, tan, se está viviendo tanto allá como acá. Tenemos esa responsabilidad. Y darle lugar al Espíritu Santo que es el, eh, la guía, que es aquel que el mismo Señor Jesús, ¿verdad?, menciona, Él los va a guiar a ustedes y los va a guiar a toda verdad, los va a guiar a esa verdad. Y eso despierta. Creo yo que uno de los propósitos iniciales en esta, eh, para esta conversación de hoy tiene que ver con la reflexión. La iglesia necesita comenzar, no solamente pensar en, en, en lo que hice o lo que fue o lo que a lo mejor puede ser, pero poder entender lo que está sucediendo hoy. El doctor Johnson hacía una mención con respecto a las cantidades de iglesias. Muchas iglesias. Si ayer eran pocas, hoy son bastantes. Diferentes credos expresiones, etcétera, etcétera. Dentro, dentro de la visión de Dios es esa iglesia que ha sido llamada a existencia con un propósito. Nosotros podemos ver las diferentes, este, los diferentes credos o expresiones, vuelvo y repito, pero dentro del foco de Dios es esa iglesia, con esa diversidad, pero una iglesia que ha llamado para eh, expresar, para ser, y lo que mencionó en un momento eh, René Padilla, ese vehículo, ese agente, que somos en cuanto a identidad, no tanto identidad eh, organizacional, pero en cuanto a la identidad eh, que nos conecta con el diseño de Dios y el propósito de Dios para la existencia de la iglesia. No hay misión, no hay necesidad de iglesia. Hay misión, hay necesidad de iglesia. Así que creo que dentro de este, este marco, eh, nosotros podemos y tenemos la, la gran oportunidad hoy. Cuando yo pienso en eso, pienso en hoy, no, no pienso en mañana, porque mañana... Será de, muy tarde para mí, pero hoy eh, tratar de entender esos signos, los signos, de lo que Dios está haciendo y lo cual nos invita a, a ser participantes y colaboradores con con él. Así que luego continuamos con la conversación. Porque viene una segunda ronda y en Así esa es. segunda ronda vamos a desempacar algunas cosas. maría alejandra andrade, desde tu perspectiva donde estás, eh, desde tu uh, medio ambiente, eh, cómo ves eh, cómo ves los signos, las señales de los tiempos y cómo interpretas eh, la respuesta. De esa iglesia con I mayúscula a, a lo que está sucediendo al nuestro derredor. Muchísimas gracias, eh, obispo, y gracias igual al doctor Johnson y a la doctora Maribel. Eh, quiero contarles desde dónde interpreto yo también estos signos de los tiempos. Yo estoy ubicada en Quito, Ecuador, y desde aquí. En la organización con la que trabajamos, pues acompañamos a varias comunidades de fe a lo largo de la región, eh, justamente en algunos de los temas que estamos leyendo. Y me encantó que eh, se haya planteado los signos de los tiempos y de discernir qué es lo que Dios está haciendo para poder unirnos, discernir como qué pasa. Creo que son tres preguntas: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios ya está haciendo? ¿Cómo me uno a lo que Dios ya está haciendo? Y hay un versículo en Lucas que le está dando vueltas estos últimos tiempos, es Lucas 12, 54 al versículo 56, que habla justamente de los signos de los tiempos, pero desde otra perspectiva. Y dice, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, ah, va a llover, y así sucede. Y yo no sé si ustedes se acuerdan. Pero me acuerdo los abuelitos y la gente que vivía antes, nuestros ancestros que decían, ah, sí, va a llover y estaba clarísimo y había un solazo y decían, no, va, se viene la lluvia, se viene la lluvia, ese era el, se viene la lluvia y decían, no, no se va, no, se viene la lluvia, ¿cómo se va a venir la lluvia? Y se venía la lluvia. Y cuando sopla el viento del sur dice, va a ser calor y así sucede. Hipócritas, dice el texto, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Entonces, a lo que la doctora Maribel ha mencionado sobre la importancia del espíritu, la Ruaj que nos guía y que nos ayuda a interpretar estos signos de los tiempos, yo creo que hay otro elemento que hay que agregar que es el contexto. Porque toda misión y como iglesia nosotros nos desenvolvemos, somos iglesia dentro de un contexto específico. Entonces pienso que interpretar los siglos de los tiempos tiene que ver con tener los sentidos agudos, la capacidad de observar, la capacidad de escuchar, la capacidad de oler qué es lo que huele en el aire, qué es lo que está pasando en mi país, la capacidad de, de tocar, la capacidad de saborear. Entonces, eh, cuando yo... Trato de hacer este ejercicio de tener mis, mis sentidos abiertos, de mirar lo que está pasando, de escuchar lo que la gente está diciendo, de escuchar los, los llantos también de la gente desesperada, de escuchar el hambre también. Entonces yo veo como tres tendencias grandes en nuestra región. Eh, el obispo mencionó temas de movilidad humana, de migración y también de la pobreza. Eh, post-covid que son, son como como temas que, que están guiando esta conversación y a la luz de eso yo quiero mencionar como tres tres tendencias eh, que, que voy oliendo la primera es una exacerbación de los fenómenos que ya existían obviamente el covid no llegó a mostrarnos algo que no sabíamos pero era tal vez algo que estábamos como queriendo no ver era como que teníamos una curita puesta y el COVID como que fue este ejercicio feo de sacar la curita y ver que en verdad había una herida. Y esa herida tenía que ver con una profunda desigualdad, mucha injusticia, mucha inequidad en el continente que a pesar de ser un continente muy cristianizado, sigue siendo un continente el más violento y el más desigual de todo el mundo. Eso ya sabíamos, pero el COVID nos lo restregó. Los niveles de violencia, los niveles de corrupción en nuestros países y obviamente los niveles de pobreza. Nada de eso era nuevo, pero el COVID lo exacerbó. Eh, y, esa, y esa pobreza, claro, se ve reflejada en situaciones como pasa en mi país, 80% de la, de, la, de, la, de la población vive con una economía informal. Entonces, viven de lo que ganan en el día. Si la gente no tiene la capacidad de vender sus productitos, no tiene la, la posibilidad de comer. Y eso fue lo que, lo que exacerbó el COVID. Las brechas que se agrandaron a nivel educativo, a nivel de salud, eh, a nivel de, 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 de ingresos económicos fue enorme. Entonces, una primera tendencia, la exacerbación de esos fenómenos que ya estaban, pero que se hicieron mucho más evidentes. Un segundo fenómeno que veo que está afectando mucho a mi país, pero no solamente a mi país. Es una especie de transnacionalización de los conflictos internos. Ya lo que pasa, los problemas que tenemos en nuestros países no solamente son como culpa de nuestros países, de nuestros gobernantes, hay algunos factores que vienen de afuera que están afectando muchísimo y haciendo mucha presión hacia adentro. Por ejemplo, una pobreza que está ligada a algunas políticas económicas que no tiene que ver con lo que una persona hace o no hace, son estructuras que son más grandes asuntos de cambio climático eh, las variaciones en el clima que están generando muchos cambios en las en los en la agricultura y en, la, y en el sustento de muchísimas familias de nuestra región. Entonces, ya no depende solamente de si el agricultor trabaja mucho, es que se vino la lluvia cuando no se esperaba, o se vino una sequía que se hizo más larga, o, o se vinieron plagas que también son nuevas, también por el uso de otro tipo de productos. Entonces, esto transnacional también está afectando mucho en el incremento de la pobreza. Hablar de violencia, tenemos ahora el crecimiento de grupos narcodelictivos que están. Pululando en nuestros países, están multiplicando, reproduciendo y creciendo como no imaginamos. Y no es algo que viene de ahora, son ya 10, 15 años. De pronto amanecimos y nos dimos cuenta que los grupos criminales ahora tenían que ver con cárteles en México o con otros cárteles en Colombia. Eh, y esto está generando también muchísima presión en el fenómeno migratorio. Entonces, estamos viendo que hay más migra estamos otra vez con nuevas olas migratorias en la región. Eh, que también es un fenómeno eh, no nuevo, pero que también está teniendo nuevos rostros. Y una tercera tendencia tiene que ver con, vinculada con estas dos, como la complejización de los fenómenos que ya veíamos. Entonces, esto de la migración, nuestros países que han sido por mucho tiempo expulsores, o sea, mandan, expulsan a la gente, no, no son capaces de evitar que la gente se quede porque la gente está viviendo en situación de pobreza, además tiene amenazas de violencia, entonces está huyendo de su país, por eso somos países expulsores, pero ahora también nos hemos convertido en países de tránsito. La gente que está atravesando, cruzando las fronteras de nuestros países es enorme, tal vez cruzando otros países, tal vez sin saber realmente a dónde va, solamente necesitando salir. Y también nuestros países se han convertido en países receptores. Eh, y eso genera mucha presión porque si ya teníamos problemas económicos, si no estaban los países dando abasto con, con la economía tan frágil que tenemos, un sistema de, de salud, un sistema de educación, un sistema de seguridad social muy, muy frágil, con la llegada de nuevas personas es como que ya el, el, los, el sistema explotó, no puede dar abasto. Y los, los problemas ya no se resuelven, solamente el interno. Esto de la migración, pero también los índices de violencia que están creciendo y, y obligando a la gente a salir, el, la corrupción que va galopante y que también tiene una dimensión eh, transnacional. Y en medio de todo esto está la vida de las personas, porque vemos números, vemos cifras, hablamos de, de cosas muy macro, pero esto tiene que ver con la vida diaria de personas, la vida concreta de personas, tiene que ver con con mamás que quieren alimentar a sus hijos, tiene que ver con papás que no encuentran trabajo, tiene que ver con niños y niñas que no logran integrarse en el sistema escolar, tiene que ver con jóvenes que no logran integrarse en una sociedad que además les cierra las puertas. Entonces está la vida concreta de personas, la vida concreta de personas que migran y que desaparecen. Eh, cifras extra, cifras medio oficiales hablan de que en estos tres últimos años... De México han desaparecido 50.000 personas, 50.000 desaparecidos en estos tres últimos años, pero esas son cifras no oficiales, porque las cifras no oficiales son muchísimo más altas. Entonces, en medio de todo este contexto está la vida concreta que es preciosa para, para nuestro Dios. Y es en este contexto que entonces nosotros estamos llamados y llamadas a ser iglesia. Pero para poder ser iglesia necesitamos tener estos sentidos abiertos y lograr observar. Lograr escuchar qué es lo que pasa, escuchar los gritos, escuchar las angustias, escuchar los llantos, escuchar por qué la gente se va, porque solamente haciendo este ejercicio vamos a poder entonces como iglesia saber cómo acompañamos, a qué nos está llamando Dios. Y creo que con esto se me fue mi tiempo, entonces le devuelvo la palabra a obispo. Bueno, bueno, cada uno y cada una de los y las participantes eh, están sembrando. Eh, ideas, aristas por las cuales nos podemos ir, porque es que la misión de Dios es todo. Y, 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 y eso es lo que debe, eh, decía María Alejandra, eh, es lo que debemos oír los gritos de esos 50.000 desaparecidos. Eh, de, debemos oler, decía ella, utilizando todos los, los sentidos. Ah. Y eso es especialmente lo que le quiero. Preguntar al doctor Harold Segura, desde donde usted está, el de su mundo inmediato, eh, ¿cuáles son esos signos que usted ve? Eh, esos síntomas. Eh, okay. ¿Qué momento histórico estamos viviendo? ¿Y cómo interpreta usted la respuesta o la no respuesta de la iglesia? Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, obispo Benjamín. Gracias a los demás participantes de la mesa y un honor estar aquí con, con ustedes. Voy a hablar desde mi posición de un trabajador de una ONG cristiana como es War Vision, desde mi condición de pastor evangélico, teólogo y latinoamericano, siempre interesado en el acontecer social y político de nuestro continente, que mira lo que está pasando y ya desde hace varias décadas con los ojos que nos enseña el Evangelio, que son los ojos de la compasión. Creo que ahí está como el, el gran distintivo cuando nosotros desde la fe leemos las señales de los tiempos, que por cierto es un ejercicio que hacen cada semana los sociólogos. Los, los expertos en ciencias políticas, cada vez más tenemos estadísticas, data actualizada, ellos están leyendo qué está pasando y nos informan, pero la gran diferencia es que iglesias, organizaciones cristianas, creyentes en general, le ponemos a esa mirada un ingrediente que es el de Jesús. ¿Y qué hace la gran diferencia? que es el ingrediente, repito, de la compasión. Jesús miraba su realidad y la miraba con ojos compasivos. Dicen los evangelistas que se le revolvían las entrañas, <laughs> eh, se afectaba. No solamente era el análisis de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué diferencias había entre Galilea y Judea? ¿Qué estaba pasando en Perea? No, sino que cuando él ve, una señal mínima de esa realidad social, se conmueve, discierne y responde. Que más o menos, obispo, va en la lógica que usted eh, extraordinariamente nos presentó al inicio de esta conversación, con la buena definición que usted ha hecho de misión y que ya me provocó querer escuchar ese sermón que usted va, va a ofrecer. Entonces discierne a ver, mira con compasión, discierne y responde. Uh -huh. Pues bueno, nuestra organización está tratando de hacer eso. Uh -huh. bueno. Igual que infame, La ¿cómo tratamos, está tratando de hacer eso? ¿Cómo tratamos de discernir con los ojos de Dios para tratar de responder también como una expresión de su amor? En el caso de nuestra organización, venimos de una larga historia. En este momento estamos cumpliendo más de 70 años, pero me refiero a una larga historia de casi cinco décadas trabajando en el desarrollo comunitario. Hoy ya no hablamos solo de desarrollo comunitario. Ese desarrollo comunitario tiene que tener rostros concretos. Incluso el rostro de pobreza hoy no es suficiente para expresar la realidad que muy bien María Alejandra también estaba presentando en un espectro mucho más grande. entonces, en el caso nuestro, pasamos de hablar del desarrollo comunitario a hablar hace unos siete años de un rostro muy concreto, violencia. pues hoy hemos ampliado ese rostro. hoy estamos hablando de cinco que son, los, que son las problemáticas que yo quiero agregar aquí a todos. Lo rico que ya han dicho los anteriores y anteriores anteriores expositoras. Yo agrego cinco que son en este momento los nortes de trabajo nuestro. Violencia, obvio. Ese queda, ese sigue creciendo. María Alejandra muy bien dijo, estamos en el continente más violento de todo el planeta. Una organización internacional decía en el 2020, América Latina es un continente excepcionalmente violento. A la vez, estamos en el continente más desigual. Entonces, este tema, esta problemática de la violencia queda como una de las voces, como una de las problemáticas que nos llama a actuar con compasión. Ahí estamos hablando de tasa de homicidios. Delincuencia organizada, violencia de género, bueno, y tantas otras violencias que bien conocemos. Segunda, movilidad humana o migración. También se ha tratado aquí. Ahí estamos poniendo como World Vision todo nuestro enfoque, siempre pensando en el caso de nuestra organización al llamado particular de servir y acompañar a niños y niñas en situación de movilidad humana. ¿Cómo ha crecido esto? Alguna cifra reciente decía más de 5 millones de refugiados solamente venezolanos, venezolanas. Una persona de Venezuela me dijo, Harold, está siendo muy conservador con esa cifra. Esa cifra pasó de los 5 millones ya hace rato. Bueno, es la cifra oficial que todavía sigo registrando. 43% de esa población en Colombia en Perú y en Chile principalmente, además de personas venezolanas, haitianas, y bueno, no tengo que describir una situación que conocemos muy bien, aparte de estas migraciones venezolanas y haitianas, las caravanas centroamericanas, yo digo caravanas apocalípticas, yendo hacia los Estados Unidos sin saber a dónde van y qué les espera. Y no sabiendo después cómo van a regresar con todas las nuevas medidas que ya conocemos de parte de los Estados Unidos. Entonces allí tenemos una segunda, un, segun, un segundo rostro que apela a nuestra compasión. El tercero para nosotros es nuevo. Seguridad alimentaria. Hambre. Cuando recién nuestra organización señaló el tema de seguridad alimentaria y hambre en América Latina. Les voy a confesar, en América Latina dijimos, pues entendemos que somos una organización global, seguramente África y Asia tienen ese, promeso, ese problema, pero ¿cómo nos van a incluir también en América Latina en problemáticas de seguridad alimentaria? Aquí no existe tanta. <laughs> Y no es sino ver las cifras de lo que está pasando en América Latina. Imagínense ustedes, el 60% está en Sudamérica sobreviviendo con inseguridad alimentaria. En el caso de Costa Rica, este dato me llama mucho la atención. Eh, Costa Rica, que es uno de los países que sobresale por sus positivos índices sociales en cuestiones de seguridad alimentaria, pasó. Del 12.2% en el 2016 al 16%, con personas que están padeciendo lo mismo. Para el continente se habla de 56.5 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria. Son cifras que desconocíamos y cuando uno va revisando país por país se alarma de todo lo que está pasando, agregando el componente. De cambio climático que afecta muchísimo también eh, este mismo asunto. El cuarto tema, educación. Educación. Después de la pandemia, hay que hablar ahora antes de la pandemia y después de la pandemia. Después de la pandemia, esto se acabó como nunca en América Latina. Muchos niños que quedaron por fuera del sistema educativo, ya fuera por la conexión a Internet que no tenían y que después de haberse eh, quedado por fuera de ese sistema, se esperaba que regresaran después de la pandemia. Pero son miles y miles de niños y niñas que no pudieron reintegrarse. Ya estaban trabajando en el campo, trabajando en otras cosas, y en este momento se está declarando una emergencia en el tema de la educación. Muy bien ha hecho el Papa Francisco en unirse. A lo que se llama el Pacto Educativo Global, que es una voz de alarma reconociendo que aquí hay un tema de trabajo muy grande y que nuestras iglesias allí podrían ser agentes de cambio extraordinario, porque es uno de los campos donde eh, hemos estado ya por muchas décadas. Y el quinto, cambio climático, completamente nuevo para nuestra organización, tratando de aprender. ¿Qué significa eso y cómo se vincula cambio climático con seguridad alimentaria, con justicia climática? ¿Cómo afecta a niños y niñas? Todas esas implicaciones sociales que tiene algo que no se queda solamente en lo ecológico, digamos así. Bueno, allí tenemos cinco y voy a terminar con esto. Uno podría decir, ahí hay cinco desafíos. Oh, ahí hay cinco retos. O si uno quiere ser más, más crudo, ahí hay cinco problemas. Pero regreso a lo que dije al inicio. Como aquí estamos tratando de hacer una lectura cristiana, la lectura cristiana no solamente ve el problema como un mal, ve el problema como parte de la voz de Dios tratando de darnos alguna señal. Es decir, allí donde alguien llora, podemos escuchar el silbo apacible de la voz de Dios diciéndonos algo, como iglesia o como sociedad. Me parece que ahí seguimos en ese tono de buscar el discernimiento cristiano. Ese texto de Génesis 21, 17 que siempre me impacta tanto, cuando, cuando Ismael es dejado por su mamita a un lado para que muera porque ella ya no tiene nada más que hacer. Dice el texto en el versículo 17 que Dios escuchó la voz del niño llorar. Texto extraordinario. Dios escucha la voz del niño. Y yo diría entonces aquí lo siguiente. En esos cinco asuntos tenemos una polifonía de voces de parte de Dios, llamándonos a actuar como sociedad y como iglesia. ¿Qué nos dice la voz de las personas migrantes? ¿Qué nos dice la voz de las personas violentadas? Yo creo que si reconocemos en esas voces de las personas que están padeciendo la parte más difícil de la historia y las reconocemos como voz que de alguna manera nos evangeliza, y nos llama a ser una sociedad distinta y una iglesia más responsable. En esa medida, dignificaríamos la voz del que está sufriendo. Para no ver en el que sufre una persona que no tiene nada que dar, que la iglesia tiene que salir inmediatamente a la acción, a la acción mesiánica. No, sino que la, la voz tiene que primero afinar su oído para saber qué están diciendo los migrantes. ¿Qué nos dicen acerca de Dios? ¿Qué nos dicen acerca de la misión? ¿Qué nos dicen los niños fuera del sistema educativo? ¿Qué nos dice la creación? ¿Qué nos dicen las personas violentadas? ¿Qué voz de parte de Dios hay de esas personas para nosotros y nosotras? Porque nosotros y nosotras somos también sujetos de transformación. Bueno. Hasta allí, porque sé que la conversación sigue y reseño esas cinco problemáticas y digo, allí hay un eco de la voz de Dios que nos llama al cambio también, y no solamente a la acción social, sino a la transformación humana. Gracias, obispo Benjamín. Ahora me escuchan. Ahora sí. Muy bien. Alguien me había enmudecido. ¿Cómo yo estoy disfrutando de este diálogo? Porque eh, todos ustedes lo que dicen son es música a mi oído. Estamos llegando a la segunda ronda donde a manera de conclusión vamos a interpretar, discernir todo lo que se ha dicho eh, y cómo Dios a través del Espíritu Santo nos, ta, nos ha estado hablando. Y esta es mi pregunta eh, de conclusión en la segunda ronda para todos ustedes, los panelistas. Y, y yo voy a, a responder a mi manera de conclusión lo que yo entiendo en mi trabajo eh, organizacional en México, Centroamérica y el Caribe, que eh, no solo América Latina es un continente muy violento, sino que es mucho más violento en el Triángulo Norte, donde, donde a mí me toca eh, ministrar eh, todos los días. México, eh, Honduras, El Salvador, Guatemala, están reconocidos como los lugares donde no hay una guerra pero hay más muertes violentas que en ningún otro lugar del mundo. Entonces, para mí esto no es un asunto abstracto de libro de texto. Para mí esto es nuestros jóvenes, nuestros pastores mueren eh, al diario y me llega la noticia de que uno de ellos, y para mí, eh, Oscar nos llevaba a 1492. Eh, para mí esa es una fecha... Eh, muy importante si nosotros queremos, eh, como muy, muy magistralmente eh, lo hiciste en la apertura. Eh, nuestro continente, eh, el encuentro de estos dos continentes desde el primer día fue muy violento, fue muy violento. Nosotros llevamos 500 años de violencia eh, y, y todo lo que el acontecer eh, de nuestros ministerios está rodeado de mucha violencia, mucha sangre. En nuestro continente nunca ha habido paz. En nuestro en, en nuestro continente la coexistencia nuestra es violenta. Y si vamos a predicar un evangelio, ese evangelio tiene que dirigirse y tiene que hablarle a eso. Y si vamos a hablar de la iglesia, y si la pregunta que vamos a contestar ahora, ¿cuáles son los retos y oportunidades misionales de Dios a la iglesia? ¿Qué espera Dios como respuesta? Miren, durante el COVID yo escribí un capítulo para un libro que anda por ahí, eh, para un uh, ministerio eh, intertransdenominacional, y ofrecí estas cinco, estos cinco cambios de paradigmas que yo creo, creo que necesitamos mirar urgentemente saliendo de una pandemia. Número uno. Que la iglesia se vuelva de templo céntrica a misiocéntrica. céntrica, definitivamente. Ese, esa obsesión por los templos, eh, congregarnos, eh, eh, si vamos a cumplir la misión de Dios, si vamos a, a incorporarnos, vamos a tener que abandonar los templos e irnos a la misión. Número dos, de las multitudes a las personas. Estamos obsesionados con las multitudes. ¿Cuántos miles tienes tú? ¿Cuántos vinieron al culto? Olvídense eso. Vamos a concentrarnos en las personas. Número tres, de celebridades a siervos de Dios. Hoy hay una obsesión por ser celebridad. ¿Cuántos seguidores tenemos en Facebook, en las redes? ¿Y, y, y, y a qué conferencia te invitan? Eh, nos estamos convirtiendo en celebridades. Nunca fue la intención de Dios de que nosotros seamos celebridades. Si, si acaso hay algo en nosotros. Debemos ponerlo al servicio de. Número cuatro, del poderío económico. Estamos evaluando nuestros ministerios, las entidades que representamos, en cuántos millones de dólares tenemos. Del poderío económico a la dependencia en Dios. Los ministerios más fuertes eh, son aquellos que no se contabilizan cuánto tienen en activos, ni en pasivos, ni en, sino que cuán relevantes están siendo en la transformación de nuestra América Latina que tanto sufre. Entonces propongo del poderío económico a la dependencia en Dios. Y número cinco, de estructuras que ahogan a organismos vivos, rápidos y flexibles. ¿Cuántas reuniones se hubo que hacer en tu iglesia local para ayudar a un pobre a comprar su medicina en el COVID? ¿Cuántas reuniones se hicieron? Bueno, si hay que hacer diez reuniones para comprarle medicina a uno de nuestros ancianos, entonces en ese tiempo. Entonces estoy proponiendo que nuestras organizaciones, nuestras denominaciones, nuestras iglesias, no tengan estructuras que ahogan, que son verdaderas camisas de fuerza, y se conviertan en organismos vivos, rápidos y flexibles. A ver, entonces vamos ahora a María Alejandra Andrade. ¿Cómo tú ves lo que hemos hablado? ¿Cuáles son los retos y oportunidades que tenemos? Muchas gracias, obispo, y qué rico lo que, me, lo que nos comparte estas cinco... Estos, estos cinco desafíos que me inspiran también un montón. Eh, desde mi lado, eh, creo que hay muchísima esperanza en que la iglesia, y desafío también, en que la iglesia pueda cumplir el rol que solamente la iglesia puede hacer. Eh, cada vez hay más reconocimiento, inclusive fuera de la iglesia, en plataformas internacionales, que las comunidades de fe hacen una contribución única en la sociedad. El gobierno no reemplaza lo que las iglesias pueden hacer, las ONGs no reemplazan lo que el gobierno puede hacer. Eh, las, pongamos el, el, el asunto de la movilidad humana, de la migración. Creo que muchos podemos hacer muchas cosas y son muy importantes. Eh, pero llega una persona, un, un nuevo vecino, llega una persona migrante y necesita algún lugar en donde quedarse, necesita refugio, refugio es muy importante, necesita alimentación, que es muy importante, necesita salud, necesita vestido, necesita acceso a educación, todo eso es muy importante, pero hay una parte que tiene que ver con la reconstrucción de la identidad de la persona que ha decidido emigrar, la reconstrucción de la identidad de la persona que ha tenido sus derechos vulnerados, de la persona que ha sufrido, que eso tiene que ver con su espiritualidad. Y en temas de espiritualidad, las iglesias somos los que más trayectoria tenemos porque es, es en lo que nos especializamos. Entonces, eh, creo que la espiritualidad reconstruye la identidad, la espiritualidad construye resiliencia también, la espiritualidad construye restauración justamente en un continente que como ya hemos dicho ha sido un continente con una historia muy larga de violencia y esto que tiene que ver con la reconciliación esto que tiene que ver con la, la restitución de la persona esto que tiene que ver con la generación de comunidad es algo en donde las iglesias tenemos una 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 experiencia pero también una labor cuando la iglesia deja de hacer lo que a lo que ha sido llamada no solamente pierde la iglesia también pierde la sociedad. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad, un llamado, una oportunidad, pero también un desafío a jugar esa parte a la que Dios nos ha llamado. Poniendo en el en el nuevamente volviendo al, al tema de migración, creo que de, debemos entender que las iglesias respondemos como comunidades de acogida, o deberíamos ser comunidades de acogida no solamente con una porque es una misión que nos ha sido dada, no solamente desde una vocación y desde un llamado. Pero lo que estamos viviendo en nuestros países ahora es que al fracasar en este intento de integrar a las personas que están llegando, a las personas que, que quedan fuera de, lo, de, la, de la sociedad, que quedan en los márgenes, no solamente pierden las personas que se quedan en los márgenes, en verdad, la misma sociedad pierde. Y hay un versículo que me gusta mucho en Jeremías 29, que dice: Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he de deportado y pidan al Señor por ellas, por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y uno de los fenómenos de la violencia en este momento que estamos viviendo tiene, entre otros, también que ver con nuestra incapacidad y con el haber fallado como país en integrar a las personas que llegaban, porque al no lograr integrar al, al niño que, que llega y que busca una, una que busca la escuela. Y la puerta de la escuela está cerrada o porque no tiene papeles o porque no es de mi país o porque no me le faltó o porque no puede pagar. El niño que no logra entrar a una escuela queda a la merced y queda totalmente vulnerable y es una presa sumamente fácil de los grupos delictivos que están buscando justamente gente como él o personas que jóvenes que están igual intentando integrarse en el mercado laboral y que no encontraron manera de hacer por las mismas razones porque me está quitando el trabajo porque Dios me manda porque esos argumentos también escucho dentro de la iglesia es que Dios nos manda primero a preocuparnos por los de la casa entonces los de la casa son los de mi país no tengo chance de preocuparme por la gente que está afuera pero al dejar gente que está en los márgenes estamos también eh, dejando esa gente a la merced de, los, de las bandas delictivas que hoy están generando problemas, más problemas en nuestro propio país. Y en eso de integrar, las iglesias somos especialistas, nosotros somos, nuestra esencia es comunidad, nosotras tenemos la posibilidad de, hacer lo que la, los, de ir contra corriente, que es también a lo que hemos sido llamados. Cuando la sociedad dice no, la iglesia deberíamos decir sí, cuando la, ciudad, la sociedad cierra la puerta por todas las razones que pueda tener. La, la iglesia debería ser el espacio en donde somos acogida, somos una comunidad que ejemplifica o modela una acogida radical de las personas a las que la sociedad es ¿Por qué? Porque es eso lo que el Señor ha hecho con nosotros y es eso lo que nos ha llamado también. Y al hacer eso, no solamente cumplimos con nuestra tarea como misional, pero también estamos haciendo una, una le estamos dando a la sociedad algo que es realmente importante. Eh, al integrar a, a estas personas. Y otro segundo desafío, y aquí yo quiero también contarles sobre una red en la que hemos estado trabajando y parte de nuestra historia ha sido un trabajo con Fuller, es que mencioné que una de las tendencias que veo es esta transnacionalización. En un mundo globalizado lo que pasa en un lugar afecta en otro lugar. Y creo que eso como iglesia también nos está llamando a responder de manera como transnacional, una red transnacional que pueda responder a una problemática que es también transnacional, como es el fenómeno de la movilidad humana. Y eh, hace unos años, exactamente comenzando el COVID en el 2020, hace tres años. Arrancamos una, una empezó siendo una campaña. Era una campaña que lo que buscaba era sensibilizar y generar conciencia en las iglesias sobre el fenómeno migratorio y lo que buscaba era movilizar a las iglesias, a hacer es, estas comunidades de acogida radical. Y Carlos, no sé si me puedes poner el, el la imagen. De ahí nació como nacido entre nosotros. Esta nació como una campaña que hoy reúne a más de 70 organizaciones de toda la región de América Latina, pero también de Estados Unidos, que nació queriendo hacer cuatro cosas. Nació queriendo sensibilizar sobre esta problemática como... A está pasando ahorita solamente, sino que viene pasando, que es una nueva ola, pero ¿cómo, cómo logramos entender mejor lo que está pasando y entender que las personas que migran no migran porque quieren tener un televisor más grande, sino que las razones por las que migran muchas veces tienen que ver con, con asuntos de vida, de vida o muerte. Queríamos movilizar a las iglesias por medio de capacitación, de conversatorios, de, 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 de pues, movilización en redes también. Queríamos incidir porque creemos que eh, Dios nos manda también a levantar la voz por las personas que, cuyas voces han sido silenciadas. Entonces, de, de, delante de los gobiernos, delante de, de la sociedad, queríamos visibilizar estas historias. De, y estos gritos de las personas que están en movilidad humana eh, para poder defender sus derechos para poder eh, al menos garantizar que puedan, que puedan vivir y también queríamos integrar por esta razón que les, que les dije que es muy importante lo que, lo que más pesa para una persona que migra además de todo o ma, mucho más allá de todos los, los riesgos las, a los que se ve enfrentada es la, la, las barreras que tiene para poder encontrar comunidad. Entonces, a partir de esta campaña nace esta red tres años más tarde que busca todavía sensibilizar, movilizar, incidir e integrar de maneras diferentes. Eh, hace unos años creamos una app para lograr generar una especie de corredor humanitario en donde las iglesias puedan convertirse en lugares seguros para que las personas puedan llegar en algunos casos. Tener un albergue, en otros casos, tal vez no tener un albergue, pero un plato de comida, tal vez un lugar seguro para preguntar a dónde voy, porque en el momento en el que las personas están sin tener esos lugares seguros, pues eh, ya ha comentado el, el obispo: México y el, y, el, y el Centroamérica, México es un lugar muy violento y muy peligroso para las personas que están en camino pues justamente son presas de coyotes, son presas de, 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 de bandas de, de sicariato también y de cárteles, porque la migración es un negocio que deja mucho dinero a los que están justamente involucrados. Eh, parte de esto también fue crear un diplomado junto a Fuller para que las iglesias logren tener una respuesta lo mejor equipados posibles, entendiendo las bases bíblico teológicas por qué estamos llamados a hacer esto, pero también entendiendo qué es lo que está pasando, por qué la gente migra, cómo, cómo, qué, 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 qué asuntos humanitarios necesito entender, qué me dice la, la legislación. Entonces, creo que iniciativas como estas, ahí les, les dejo también las, las redes sociales están abiertas en este momento estamos trabajando con más membresías, pero ya no solo de organizaciones, sino también de individuos que quieren unirse y ser parte de este movimiento eh, de, nuestro, de nuestra, nuestra patria grande, de nuestro lugar grande, en donde queremos ayudar a algunas de las poblaciones que están en los márgenes en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra. Qué alegría escuchar tu pasión por aquello que te consume. Y cómo estás envuelta en la misión de Dios y como iglesia siguiendo al Señor y sensitivizándonos a nosotros también sobre lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que eh, gracias, ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Doctor Harold Segura, desde su punto donde usted está. Bueno, obispo, yo voy a señalar rápidamente cinco retos. No los, no los desarrollo, sencillamente los enuncio, porque creo que vamos a captar de qué se trata cada uno. Primero, un reto social. Y me, me explico un poco. Quienes estamos aquí, en una gran mayoría, nos identificamos con esa perspectiva histórica de la misión que hemos llamado misión integral. Misión integral nos enseñó la importancia del proyecto social. Pero ahí tenemos un reto, porque frente a las problemáticas y a las voces que hemos estado escuchando hoy, el proyecto social es lindo, el proyecto social es gratificante, el proyecto social debe continuar, pero es insuficiente para tratar de llegar a las necesidades descomunales que hoy tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos por ahí... Palabras más, palabras menos. Yo he estado hablando de la necesidad de replantearnos una misión integral 2.0. La primera que nació en los 80 nos ayudó mucho, pero el contexto de los 80 no es el contexto de esta década. Entonces, ¿cómo podemos refrescar esa misión para poder actualizar también nuestra presencia social? Ahí hay un reto social. Segundo, un reto ecuménico. Allí no me, estoy, no me estoy refiriendo al ecumenismo institucional, de hagamos, de hagamos la semana de unidad por la, la unidad de los cristianos. Todo esto está muy bien, todo eso es que seguirlo haciendo, pero yo aquí me estoy refiriendo a un reto que va más allá del diálogo entre iglesia católica, iglesias evangélicas o incluso el diálogo interreligioso. Aquí me refiero al ecumenismo en su más amplio sentido, relaciones interinstitucionales. Y ese es un gran reto, porque nosotros venimos de una tradición donde pentecostales salvan la sociedad desde los pentecostales, bautistas desde los bautistas, católicos desde los católicos. Cada uno intenta hacer su mejor esfuerzo, pero no cruza fronteras. Entonces hoy el reto ecuménico tiene que ver con que tengo que entender con mucha más modestia mi presencia en la sociedad. Mi denominación puede ser la más grande del continente, dirían algunos pentecostales. Mi organización puede ser la más grande del mundo, podrían decir algunas ONG. Pero lo más grande hoy queda pequeñito frente a las necesidades que estamos viviendo. Por eso necesitamos cruzar fronteras y ese es un gran reto. Tercero, reto político. Como el proyecto social se nos agotó, nosotros hemos echado mano del proyecto partidista. Como nunca antes, tenemos agrupaciones evangélicas que ya ni siquiera necesitan tener candidato propio, sino se suman a un partido político que hábilmente sabe que aquí encuentra votos, nos prometen eh, cumplir con las expectativas morales que nosotros tenemos y asunto arreglado. Le va bien al partido, la iglesia queda contenta y la sociedad no ha pasado nada. Entonces, cuando hablamos de incidencia política, cuando hablamos de responsabilidad política, cuando hablamos de que la iglesia tiene que involucrarse en procesos políticos, no debemos seguir pensando que eso es igual a proceso partidista. Lo partidista para los partidos y para quienes Dios ha llamado a un partido, los expertos en eso. La iglesia tiene que, tiene que buscar frentes de acción política no partidista. Cuarto reto, reto pastoral. María Alejandra muy bien hizo alusión a esto. Hay que buscar lo que es específico de la iglesia. ¿Qué es lo que otras instancias sociales no pueden hacer y que la iglesia puede hacer? Porque hoy los retos pasaron de ser sociales después de la pandemia a ser psicosociales, psicoespirituales y existenciales. Eso se aceleró enormemente. Entonces hoy la persona no solamente está preguntando cómo, cómo mañana o qué como mañana, sino que el que sabe qué va a comer mañana no reconoce el sentido de vida. Entra en todas estas crisis que no hay necesidad de presentar aquí porque las conocemos bien. La iglesia allí tiene un reto que va más allá de la evangelización tradicional y que quizá pudiéramos, no sé, si sea el momento de inventar unas nuevas cinco leyes espirituales, cuatro leyes, ocho leyes, a partir del modelo de Jesús con la mujer samaritana, que no usó leyes que no le habló de la vida eterna solamente, sino de la vida entera, la vida que comienza aquí. Entonces ahí tenemos un reto pastoral. Y termino con el reto espiritual. La iglesia no puede sentirse salvadora del mundo. El salvador es Jesús. Yo creo que nos ha hecho gran daño, gran daño a esa teología pastoral que ha enseñado desde los púlpitos y los seminarios que la iglesia es el centro de la sociedad y que Dios solamente cuenta con ella para la transformación de la sociedad. Esos son mitos teocráticos de pobres lecturas del Primer Testamento. Es decir, estamos buscando todavía el Salomón, estamos buscando el David, el rey que implante la ley desde la ley. Y ahí tenemos un gran reto que yo llamo reto espiritual. Tenemos que escuchar las voces reconocernos como necesitados no solamente como salvadores y que esas voces vienen de donde había dicho en la primera parte de mi conversación viene de las voces de la gente más necesitada sobre todo yo creo que es el momento de que la iglesia escuche la voz de las nuevas generaciones yo no veo qué otra voz puede ayudarnos más, a entender la sociedad, a entender el mundo, que las nuevas generaciones que están reclamando mayor compromiso de la iglesia, que se están yendo de las iglesias por el escaso compromiso, que están pidiendo más inclusión social, que están proponiendo que seamos iglesias defensoras de los derechos y que están reclamando democracia, que es el nuevo frente de la misión integral hoy. Muchísimas gracias, eh, obispo. ¡Wow! Una vez más. Este, cada segmento es una sobredosis. Eh, y yo creo que esto solamente llama por otro encuentro como este. Porque yo estoy viendo las preguntas del chat, están interesantísimas. Así que no sé lo que vamos a hacer con eso. Eh, gracias, doctor Harold Segura. Qué privilegio tenerle con nosotros. Doctora Maribel Zacapa. Usted ha oído todo lo que se habla y todo lo que hablamos en la primera ronda, en la segunda ronda. Háblenos desde donde usted ministra, donde usted opera, desde la academia, pero también desde la práctica, desde la iglesia local. ¿Dónde y cómo ve usted los retos y oportunidades misionales de Dios para la iglesia? ¿Qué está esperando Dios? Como respuesta, ¿qué más podemos hacer como iglesia? Uh, creo que, y escuchando a todos los que han, han participado, interesante muchos de los puntos muy intencionales en el, el enfoque, creo que hay algo importante que debe ser considerado y es esa apertura. La apertura de la iglesia a esa revelación de Dios, la apertura de la fe a la revelación de Dios, la capacidad concreta que debe tener la iglesia de escuchar y entender los tiempos que está viviendo. Ministrando de este otro lado, lo que yo le llamo la otra Latinoamérica. Y cómo nos afecta lo que está sucediendo allá, afecta lo que, lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y la iglesia tiene, y hemos mencionado repetidas veces esta palabra, los retos de la iglesia, los desafíos de la iglesia. Creo yo que uno de los grandes desafíos que la iglesia tiene actualmente desde mi perspectiva es aceptar la necesidad de la transformación. La iglesia necesita ser transformada. Usted mencionó algo, obispo Benjamín, mencionó el salir de esa estructura de la cual estamos tan acostumbrados. Rescatando algunas de las palabras y frases dichas por ustedes, eh, salir de, de ese marco organizacional de la idea de que solo yo o solo mi organización lo puede hacer y aquí podemos este darnos cuenta que este es un desafío. Porque esto es algo que se ha estado tratando ya por mucho tiempo, pero cuánto de esto se ha hecho la colaboración, involucrarnos con otros. La idea de quién quién lo hace y de dónde surge la idea, ese es un ese es un problema que muchas veces lo tenemos en nuestras organizaciones. La idea es mía y la tengo que patentizar, ¿no? Porque los créditos tienen que venir hacia acá. Pero este es un tiempo en la historia de la iglesia en el cual, si bien recuerdo en una conversación previa que eh, tuvimos con el doctor Oscar Johnson, él hablaba de la necesidad de la colaboración. Escuchando a, a María, eh, eh, María Alejandra con todo lo que se está haciendo en Latinoamérica, pienso yo, eh, colaboración. Ministro en una área donde escucho y veo eh, familias que están emigrando de Latinoamérica, eh, que algunos vienen con la idea, el sueño americano, a veces trato de entender cuál es el sueño americano. Como mencionaba María Alejandra en algún momento, lo mejor el sueño americano no es comprar una televisión de, de 102 pulgadas, pero eh, la libertad, eh, un mejor futuro, un mejor bienestar para su familia. ¿Está la iglesia viendo eso? ¿Cómo estamos respondiendo? O simple y sencillamente los estamos viendo, hay muchas acciones que podemos hacer, pero que llevan más el sabor de carnada el poder traer adeptos a nuestra organización y así tener una eh, membresía más grande porque también tenemos la presión de los reportes de los números y, y si en 10 años no hemos reportado que tenemos este cinco personas nuevas pues no estamos haciendo nada y esas presiones también se convierten en un obstáculo en muchas ocasiones. no estoy en contra de, de la contabilidad pero que también como nuestras iglesias necesitamos salir de ese, de ese huevo en el cual estamos encerrados muchas veces dentro de una estructura organizacional donde las pautas ya están dichas y no se puede decir nada más. Y creo que aquí es donde el lenguaje, la metodología tiene que cambiar, pero que tiene que cambiar partiendo de la realidad del, del contexto donde estamos ministrando, las necesidades actuales. Hoy por hoy Estados Unidos es un campo eh, abierto en cuanto a todas estas eh, eh, familias, las caravanas que están llegando eh, a Estados Unidos. Como la iglesia está abriendo puertas y está ministrando y está eh, ayudando. Eh, a estas familias o eh, la iglesia se cierra y es como primero te haces eh, judío y luego te haces cristiano. Primero vienes a, a nuestra organización y luego entonces podemos ayudarte. Creo que aquí eh, hay un tema más amplio en el cual para mí creo que es un desafío y, y estos más se convierten en esos desafíos organizacionales en cuanto a cómo nos unimos, cómo aceptamos que necesitamos la ayuda de otras organizaciones para llevar a cabo un, un trabajo más eh, pertinente. Por otro lado, creo también eh, eh, otro de los desafíos es la iglesia eh, aceptar que tiene que ser intencional. La iglesia tiene que ser intencional en cuanto a, a la misión, al trabajo misional. Eh, no es un proyecto, no es un, un evento, sino que es misión. Y misión hoy, misión mañana, misión ayer. El Dios siempre tengo esa idea, el Dios que está haciendo. Y necesitamos partir de trabajar en conjunto con él. Lo que Dios está haciendo, la iglesia necesita unirse. La iglesia no tiene una agenda, una agenda particular que surge de la organización, cómo vamos a, a salvar, ¿Cómo? porque muchas veces los intereses son más cómo traemos adeptos a nuestra organización y no tanto cómo la iglesia funge y desarrolla una misión integral dentro de la necesidad eh, actual en este contexto que nos ha tocado servir. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero algo que llena mi corazón de esperanza es saber que por lo menos estamos conversando. Por lo menos estamos conversando. Es decir, y la idea de la reflexión, vamos por buen camino. Y para mí es muy importante entender, hay mucho, mucho trabajo que hacer, pero no lo puedo hacer sola. Desde la perspectiva pastoral yo digo, no lo puedo hacer sola. Necesito la colaboración, necesito unirme. Necesito la ayuda de otros, algo que es una batalla en la mente pastoral. El pastor tiende a, ser, a sentirse el salvaguarda de un grupo y de su denominación y, y de su congregación local y, y, y solamente acá, pero quebrar esa, quebrar esa idea, quebrar esa teología y unirnos más a esa teología bíblica, estar activo. La iglesia necesita salir de una de una postura pasiva, ¿Qué, ¿qué espera Dios de la iglesia? Algo importante y es esa apertura que tenemos que tener hacia escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo me uno a Dios? Y, y la actitud del discípulo era la de sentarse a los pies de su maestro para aprender de él y, y, y quien permita esta, esta disposición interna. Pero a quien lo hace, quien abre esa puerta, es el espíritu santo. no lo podemos dejar afuera. el oído tiene que estar despierto para poder entonces entender los tiempos que estamos viviendo, los signos de los tiempos, y darnos cuenta que el mundo se nos vino encima, la sociedad y está demandando respuestas, respuestas claras, y respuestas que tienen que ver con el hoy. Nuestros mensajes futuristas tienen que cambiar y tenemos que más acercarnos a hoy. Hoy hay hambre, falta de techo, hoy hay una disfunción familiar. Eh, cuando hablamos en los términos de la globalización, familias han sido rotas, quebradas. Eh, buscando ese porvenir se convirtió en, en algunos casos como una maldición. Entonces, ¿cómo responde? Cómo, se, ¿Cómo responde la iglesia a todo esto? Y creo, y vuelvo y repito, son grandes oportunidades que tenemos. Los desafíos se convierten en grandes oportunidades que necesitamos eh, verlas, entenderlas y ponerlas en práctica. Gracias, eh, obispo Benjamín. Muchas gracias, doctora Zacapa. ¿Cómo responder? Decía la doctora Zacapa, hoy hay hambre. Hoy hay violencia, hoy me mataron un miembro de la familia. Eh, como, y, y, y pensaba yo, mientras reflexiono en el proceso todo lo que se ha dicho, hoy es un día también de arrepentimiento, donde podemos eh, decirle al Señor: Señor, nos, nos arrepentimos a veces del escapismo. Hay tanto que hacer que a veces nos paralizamos. Y la misión de Dios es todo. Y esto me recordaba una anécdota, una ilustración en un sermón que alguien usó. Sobre una persona que caminaba en la playa y había ha habido algún insectito o animalito que se salió del agua y iba a perecer, ¿no? Y habían varios eh, fuera del agua que obviamente fuera del agua no pueden vivir. Y había una persona que iba caminando y los iba tirando de nuevo al agua para que no muriera alguien pasó y comenzó a reírse de esta persona y dice pero, pero no lo vas a no lo vas a salvar a todos son demasiados y la persona respondió sí pero a este yo lo voy a salvar hay tanto por hacer y a veces nosotros decimos, sí, pero no podemos hacer todo. Ninguna iglesia local, ninguna denominación sola, ninguna eh, ONG sola va a poder resolver los problemas tan complejos que tiene nuestro mundo. Pero si todos nos unimos y hablando de los retos que nos hablaba eh, nuestro hermano Harold Segura decía todos esos retos que nos puso pastoral, misional, todos esos retos, si nosotros los oramos para que Dios nos a través del Espíritu Santo nos ilumine, hacer cuál de ellos vamos a abrazar, de seguro que nos incorporamos a la visión. Llegamos a la conclusión, doctor Oscar, eh, ¿cómo podemos envolver todo esto? ¿Cómo podemos decir gracias, Señor, por lo que eh, nos has inquietado a través de tantas voces, desde tantas perspectivas, retos y oportunidades misionales de Dios a la iglesia? ¿Qué espera Dios como respuesta? ¿Qué más podemos hacer? Adelante. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, eh, me siento animado por esta conversación y por la presencia de todos los que están aquí, porque siento que somos... Um, agente de cambio que desde el futuro del Señor estamos tratando de, um, de solidificarnos, de desaprender y reaprender cómo nos movemos hacia adelante. Eh, me han animado todos ustedes y yo creo que lo que usted dice, eh, obispo Benjamín, es interesante. Podríamos tener un diálogo riquísimo. Bueno, un día, un, un diplomado con cada una de estas. Con cada que no sería mal idea ahí se les tiro la ahí les tiro la verdad el, 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 la idea un, un diplomado interactivo eh, formativo porque creo que estamos en un momento donde hay que um, um, revangelizarnos re, re reformarnos ¿no? ahí sí las cuatro tradiciones que me, me enlazan eh, encajan aquí una fe en busca de entendimiento una iglesia reformada siempre reformándose, una iglesia renovada siempre renovándose, la pentecostal y una iglesia uh, una una iglesia verdad eh, eh, ecuménica siempre dialogando Ahí están los bautistas americanos entonces hay, hay varias tradiciones que necesitamos en procesos para poder trabajar juntos pero yo quisiera eh, que nos mostraran una una cita de alguien que era un evangelista apasionado y que y que este evangelista apasionado entendía la misión integral en su tiempo, estaba adelantado, y yo creo que ya sabemos de quién estamos hablando, de Orlando Costas. Y Orlando Costa tenía una manera de, de, de captar los entretiempos, y él, y él tiene esta frase que a mí, que a mí me, me anima y que creo que puede ayudarnos a, a, a ir concluyendo esto. Y después de esto, voy a dar no, no las cinco leyes espirituales, Harold pero quizás cinco cinco principios, cinco paradigmas en cómo podemos nosotros orientarnos hacia 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 ese rumbo de lo que Costa llama total comprometimiento. O sea, Costa dice, el asunto no es si la iglesia está creciendo, sino si la iglesia está involucrada en la misión de Dios trino, día a día en las situaciones más concretas que la gente, a quien es llamada a predicar el Evangelio. El asunto es un asunto de participación eficaz en las crisis y luchas de nuestra gente en un acto de testimonio, de total comprometimiento, que es más que un programa, lo que decía la doctora Zacapa, o un método, es un estilo de vida. Cuando esto ocurre, y aquí está el reto, y yo creo que este es el, esta es la visión que nos alcanza desde los 80, vea, 30 años después. Cuando esto ocurre, la iglesia se pone patas arriba, un organismo viviente, lo que decía Obispo eh, Feliz, y se desdobla hacia afuera al servicio del reino de Dios. Esta imagen, esta imagen interesante, porque es una imagen donde el que está ahí para poder funcionar en esa ciudad va a tener que voltearse. En vez de tratar de voltear la ciudad, es la persona la que se va a tener que voltear y trabajar en ese, en ese ambiente tan extraño llamado vida y mundo. En fin. Entonces, yo creo que hay, y yo lo he escrito esto un poco, hablo de, de cinco principios que creo que pueden guiar nuestra... Uh, nuestra Uh, uh, nuestra dirección como iglesia y que tiene que ver mucho con lo que ustedes están diciendo. En primer lugar, eh, es el principio uh, de la fe, una fe que busca sembrar fe. O sea, como iglesias, como líderes, necesitamos una fe, sobre todo una fe en Dios, pero también necesitamos fe en nuestra América, y yo en nuestras tierras necesitamos fe en nuestra gente eh, o sea es una nosotros nos hemos sido hemos sido enseñados a buscar eh, a buscar básicamente las cosas negativas es tiempo de buscar a Dios casi parezco predicador casi casi parezco evangelista es tiempo de buscar a Dios y de buscar la fe en el otro no busquemos más a satanás no busquemos más el pecado Busquemos también a Dios porque Dios está operando en todas las personas, si Dios es el Dios de todo el mundo y es un Dios omnipresente y omnipotente. Dios está operando más allá de la iglesia y a pesar de la iglesia. Entonces empecemos a buscar a Dios porque hemos buscado mucho a Satanás en el otro. Y cuando buscamos a Satanás en el otro y el pecado en el otro, lo que estamos creando es una diferencia irreconciliable. Yo no estoy diciendo que, que no hay mal. Estoy diciendo que también hay bien y Dios está operando ahí. Es tiempo de cambiar esa visión. En segundo lugar, eh, es tiempo también de partir de un principio que anter anteriormente se partía, es lo que es la ignorancia docta. O sea, tenemos que admitir que hay cosas que no sabemos hacer como iglesia, hay cosas que no podemos hacer y necesitamos, por, por lo tanto, trabajar con gente que nos complementa, trabajar con comunidad, escuchar este principio lleva al, al, al anterior escuchar cómo es que Dios se está manifestando en aquellos que dicen inclusive en que Dios no es importante para ellos pero están haciendo muchas veces la obra de Dios cómo nosotros aprendemos a escuchar desde lo que yo llamo una doctrina del reconocimiento de Dios, en vez de buscar una doctrina de conocimiento, re, estamos reconociendo dónde es que Dios se mueve cómo es que Dios está orando y ahora la iglesia humilde nosotros los líderes humildes podemos saber que tenemos áreas donde no conocemos y este esta ignorancia es parte de nuestra humanidad y con esa ignorancia podemos buscar una ecología de conocimiento que va a ser integrada por otro grupo eso nos va a obligar a unirnos a esfuerzos con otras comunidades de otras fees de otras de otras eh, dimensiones de conocimiento que nos va a completar porque hay algo importante y el, es, es el Dios que está en medio nuestro guiándonos a hacer algo que solamente juntos podemos hacer. En tercer lugar, es lo que yo llamo el principio probiótico. Hablé, de, hablé del dogmatismo antibiótico Yo quiero hablar del principio el probiótico, significa mi provida en todos los sentidos de la palabra. Eh, hay un principio que es el pr principio probiótico de Jesús. Eh, yo creo que es importante abandonar, abandonar los hábitos antibióticos de la colonia de 1492 donde uh, definitivamente nosotros vemos la tierra como una propiedad, vemos el mundo como como que fuera una cosa, en vez de ser una criatura. La, la, la tierra es creación de Dios, es nuestro vecino. Sin, sin, la, sin, la, sin la naturaleza nosotros no existiríamos. Es un pacto entre Dios y la naturaleza que nosotros existimos. Entonces, es un ambiente interactivo en donde nosotros debemos de buscar siempre un evangelio provida. Cuando Jesús dice, yo he venido para dar vida y vida abundante, yo pienso que lo significó en todos los aspectos de la vida. Y por lo tanto, eh, cuando nosotros participamos en destrucciones, genocidios masivos de tierra, de gente, antes usamos la palabra cruzada, imagínense, cruzadas evangelísticas. Imagínense las palabras que utilizábamos. <laughs> o sea, un genocidio, un un, un matricidio en todos los sentidos de la palabra, eso tenemos que abandonarlo. Tenemos que aprender a abandonar tradiciones violentas y adquirir tradiciones que generan vida. Eh, es, un, es un principio que yo creo que es importante. A principio número cuatro es que yo creo que el Espíritu Santo ahora está tomando un diálogo interesante, lo que yo llamo el Espíritu Sanador Descolonial, en donde. El Espíritu está trabajando mucho, mucho. Bueno, siempre lo ha hecho fuera del templo, fuera de los de las arquitecturas y está trabajando en las calles. Hay veces vamos a ver mucho más evangelio en las manifestaciones que algunas veces en las manifestaciones de las calles pro democracia, pro justicia que vamos a ver eh, muchas veces en algunos de nuestros cultos. O sea, no estoy diciendo que en el culto no hay. Estoy diciendo que allá también hay. Y está bien fuerte y podemos nosotros ver que son muchas veces son movimientos globales sociales generacionales eh, en busca de una de una justicia de otro mundo es posible ahí está Dios ahí está el Espíritu y está trabajando y está energizando con no no con el texto bíblico literal pero con la palabra de Dios que es parte del texto bíblico excepto que esté en la calle entonces yo creo que es importante que empecemos nosotros a ver que este evangelio no, no le pertenece a ninguna denominación o a ninguna tradición. Hay tradicionadores en las calles que están creando, eh, ¿verdad? Una, una, una población de fe increíble que nos va a sorprender y que nos va de repente a instruir. Y por último, yo pienso que hay un principio que es importante, que es la base de muchos de nosotros, el evangelio, que es la Biblia. Y, y, y nosotros hemos aprendido a ver la Biblia como un manual de eh, un manual de moral o se nos ha enseñado se nos ha enseñado una cantidad de maneras de leer la Biblia tan equivocadamente eh, la Biblia es un conjunto de historias de historias de Dios de historia del pueblo de Dios en donde hay que aprender a leer la palabra de una manera biográfica en donde la narrativa hay que leer la historia la historia total en vez de leer un, un texto fuera de contexto que lo utilizamos como un cartucho en nuestra ametralladora para muchas veces matar todo aquello que no se parece a lo que yo quiero. Ahora los textos tienen cuerpos, son sabidurías, tienen historias completas en donde Jesús, el Dios de la vida, eh, es parte de esa historia. El Jesús en el poder del espíritu vivificador nos ayuda a nosotros a entender bien cómo este texto se encaja en nuestro contexto eh, y no tenemos nosotros que atomizarlo y uh, romperlo. Entonces, esos son principios que yo creo que nos pueden ayudar a hacer esto que Costa habla de eh, ponernos patas arriba, porque el mundo está así, entonces, para administrar en ese contexto y desdoblarnos hacia afuera. Muchas gracias. Mis amados hermanos y hermanas. Qué diálogo más enriquecedor. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros, nosotros mismos. Cuando hablamos de la misión, hablamos de, de quién es Dios y su interés por su creación. Eh, toda actividad de Dios en traernos a Él. Para mí ha sido un enorme, enorme honor haber sido seleccionado para moderar este eh, panel con personas tan distinguidas, tan conocedores, pero también eh, testigos vivos de, desde sus eh, lugares de influencia, que han compartido teológicamente sus vivencias y aquellas cosas que en, en lenguaje apocalíptico... Eh, ellos interpretan como lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Así que eh, un honor muy grande. Yo no sé si tenemos tiempo para eh, responder eh, algunas preguntas. Llevamos una hora y cincuenta minutos en el aire y eh, eh, tan bueno como puede ser, también puede ser agotador, pero eh, estamos aquí. Eh, no sé. Eh, ¿Qué nos dices, eh, mi de hermano? Hecho, de hecho, obispo, muchas gracias. Bueno, queremos otra vez agradecer a nuestros panelistas y todos los hermanos y hermanas que tan gentilmente nos han acompañado. El problema que tenemos con estos diálogos es que son muy ricos y que el tiempo siempre nos queda, es, es nuestro enemigo. Hay que reprender este tiempo porque pasa muy rápido <laughs> en estas jornadas. Queremos ser muy respetuosos de, de, del tiempo, las actividades. Eh, agradecer muy especialmente al obispo Benjamín, qué calidad de moderación. Gracias por guiarnos en esta conversación. Gracias a nuestros panelistas, participantes desde acá, desde el seminario Fuller. Una gratitud eh, enorme porque no es la primera vez que, que hemos colaborado en este sentido, sino que ya en varias ocasiones y vemos la bendición de como nuestros panelistas reiteraron del trabajar en unidad del, a, del aprovechar esfuerzos conjuntos para la edificación de la iglesia permítame solamente a más de agradecerles dar dos breves anuncios eh, esta conversación eh, claro que sí ha sido grabada entonces a todas nuestras personas que se registraron que pudieron participar en este encuentro usted va a recibir por correo el link de esta grabación para que usted pueda seguirla procesando, compartiendo con sus líderes también, y también algunos recursos de información adicional sobre el seminario teológico Fuller. Y el último anuncio que le quiero dar es que este diálogo, cuando concebíamos este diálogo, una de las preguntas que decíamos es, bueno, ¿y qué más? Después de conversar, ¿qué más? Entonces, queremos pedirle que usted separe la fecha porque queremos continuar esta conversación, estas temáticas tan profundas, queremos abordarlas en un taller. Todo lo que hemos hoy dialogado, expuesto, queremos llevarlo al escenario de lo práctico. Y es decir, es que le queremos invitar a un taller de manera virtual también, va a ser más extenso, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora de California, pero en donde queremos que usted pueda participar y aprender con algunas herramientas y recursos prácticos. Eh, María Alejandra eh, nos, nos bendijo mucho compartiendo incluso algunas de las experiencias, la red como nacido entre nosotros. Queremos que usted conozca más de los recursos que justamente nos ayudan a abordar las temáticas que han sido parte de nuestra conversación el día de hoy. Entonces, le quiero pedir, separé la fecha, sábado 19 de agosto. Este es un espacio para reencontrarnos, para aprender. Está abierto a su equipo de trabajo para que pueda acompañarnos. Y no solo continuemos el diálogo, pero sobre todo podamos... Eh, tener un, un espacio de, de, de eh, eh, adquirir destrezas, conocimiento y herramientas prácticas para saber cómo llevar esta conversación al contexto en el cual usted y yo estamos sirviendo. Así es que también le haremos llegar oportunamente toda la información para que pueda acompañarnos, pero desde ya la invitación está abierta. Así es que desde el Seminario Teológico Fuller, un abrazo enorme, agradecidos por su participación y solo quiero pedirle a la doctora Maribel si por favor puede despedirnos con una palabra de oración para terminar este hermoso tiempo. Claro que sí. Bendito Señor Dios de la misión, qué maravilloso haber tenido esta oportunidad, este encuentro, el aflorar nuestras, nuestro sentir, la pasión sobre lo que se está haciendo, lo que tú estás haciendo. Queremos agradecerte en este momento por cada uno de los panelistas que apartaron este tiempo y estuvieron dispuestos a conversar. A la misma vez, Señor, te damos gracias por la disposición de los corazones de cada uno de aquellos que estuvieron en la audiencia, escuchando, preguntando. Eso abre en nuestra mente y en nuestro corazón el que estamos interesados. Queremos estar más interesados en aquello que a ti te interesa, la misión. Ayúdanos como iglesia en los diferentes contextos donde estamos ministrando a tener nuestro oído atento a saber el tiempo que estamos viviendo y a desarrollar esa esa misión una misión integral a desarrollar aquello que no es nuevo para ti pero que en algunos momentos será nuevo para nosotros que haya en cada corazón nuestro esa pasión, una pasión que nos lleva, que nos mueve. Que permitamos que tu Espíritu Santo nos dirija. Que permitamos que esa voz, esa voz tan tan sencilla y poderosa a la misma vez, que habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro espíritu. Y que tengamos nosotros la habilidad de responder, responderte a ti. Señor, te pido que bendigas cada uno de aquellos que en esta mañana salen de esta conversación y salen pensando, reflexionando en alguna frase que escucharon. Tú eres el que toca los corazones y el único que puede transformar la vida de tu iglesia. Gracias. Gracias, te decimos en conjunto por esta oportunidad tan magna y maravillosa que tú nos has permitido. Y queremos, Señor, si hubiese una nueva oportunidad, un nuevo tema que pudiéramos conversar, que seas tú el que nos dirijas a ello. Te bendecimos, te honramos, te reconocemos y podemos hacer eco de las mismas palabras de tu Hijo amado Jesucristo. Sin mí nada puede nacer. Te necesitamos en cada momento de nuestra historia. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.